¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan de Dios Barba. Soy presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Antes que nada, quiero felicitarles por tener la iniciativa de participar en este curso, en uno de los temas que quizá hoy sean de los más trascendentes para el país. La figura de los consejos económicos y sociales es un mecanismo de concertación social y de diálogo entre los sectores que ha demostrado tener muchas, muchas virtudes. La primera de ellas, sentar a platicar y dialogar a representantes de sectores con intereses aparentemente contrarios. Pero lo que hemos encontrado, al menos en la Ciudad de México, y estoy seguro que esta experiencia se comparte en otros estados de la República, es que siempre podemos encontrar algún elemento en el cual podemos trabajar en común, respetando nuestras legítimas diferencias y garantizando también los derechos, los derechos de cada uno de los sectores que están aquí representados. Es muy importante tener una referencia de los esfuerzos nacionales, pero también de los esfuerzos internacionales en esta materia, en donde hemos visto cómo en la Unión Europea, algunos países específicos como Francia, como España, han tenido experiencias exitosas en los consejos económicos y sociales. En el caso de América Latina, pues es muy loable el esfuerzo hecho por Brasil, que ha sido quizá la economía que más se ha favorecido de este intercambio de opiniones y la valoración de las políticas públicas. Y justamente en este tema es en donde tiene una mayor trascendencia la figura de los consejos económicos y sociales, en la elaboración, en la revisión y el perfeccionamiento de las políticas públicas. Y por qué no decirlo también, en el veto de algunas medidas gubernamentales que en un momento determinado pueden constituirse en un freno para el desarrollo económico y social. Es importante que nosotros podamos sentar las bases de lo que a un futuro podamos vislumbrar como un Consejo Económico y Social a nivel nacional. Ya lo ha señalado de manera parcial nuestro presidente electo Enrique Peña Nieto, en el sentido de conformar un Consejo Económico, pero es muy importante que no nada más veamos la parte económica, sino también las repercusiones sociales de las políticas públicas y cómo todos los sectores podemos combinar esfuerzos para mejorar el nivel de vida de nuestra población. En el caso de la Ciudad de México, la experiencia ha sido positiva en términos generales. Tenemos como objetivo el ser un órgano de consulta para el jefe de gobierno, en establecer políticas públicas de largo plazo, promover la inversión, estimular las alianzas público-privadas, fomentar la imagen internacional de la Ciudad de México, y este año se agregaron dos más muy importantes. Una de ellas, darle seguimiento a los acuerdos del Pacto Mundial de Agenda 21 de la Cultura, que no es otra cosa sino hacer economía a través de la cultura, más allá del disfrute mismo de las bellas artes. Y por otro lado, tenemos la enorme responsabilidad de definir la agenda de modernización digital de la Ciudad de México, la cual, por cierto, en estos días ya estamos dando por concluido ese trabajo, para entregarlo tanto al jefe de gobierno actual como al jefe de gobierno electo, y estableciendo las pautas de los mecanismos y acciones a seguir a un año, a tres años, a seis años. Tenemos perfectamente claro que no es posible que responsabilicemos solamente a los funcionarios de gobierno de que las cosas caminen y marchen bien. Si nosotros queremos tener el derecho de opinar, el derecho a quejarnos de algo, tenemos que cumplir con nuestra obligación de participar de manera activa y decidida. Hay que partir de un diagnóstico frío, un diagnóstico sin anestesia le llamamos, en donde nosotros comparamos el nivel de participación de la sociedad mexicana y vemos que cada mexicano participa, si acaso, en un 0.5 de organizaciones ciudadanas. Es decir, que apenas uno de cada dos mexicanos participa en algún esfuerzo comunitario, sea en la administración de su condominio, sea para un programa de presupuesto participativo en su colonia, sea para una acción de carácter social. Y nosotros vemos en otros países que la participación ciudadana va mucho más allá. El promedio en algunos países de la Unión Europea es de 7. Quiere decir que cada persona, cada habitante, mayor de edad por supuesto, participa hasta en 7 organizaciones distintas de carácter social, cultural o religioso.
También hay que reconocer que tenemos grandes retos. Un mecanismo que se fortalezca con la representación de todos los sectores también genera temor en algunos políticos. Existe quienes, teniendo una gran visión de Estado, una gran visión de gobierno, fomentan esta participación. Pero también debemos estar conscientes de los riesgos que implica el temor que tienen algunos funcionarios públicos de verse vigilados, supervisados o criticados por mecanismos de esta naturaleza. Es por ello que tenemos que avanzar en el perfeccionamiento legal de esta figura y lograr que los consejos autónomos, los consejos económicos y sociales de los estados y posteriormente del país sean organismos con autonomía de gestión y autonomía presupuestal. Les deseo el mayor de los éxitos y nuevamente les felicito por la iniciativa de participar en este curso. Muchas gracias.